Dime qué actividades haces y te diremos en qué riesgo de contagio de coronavirus te encuentras. Y se pronostica una crisis hipotecaria. Aquí te preparamos para resguardar tu techo. De Falsa Identidad, Samadis Endejas y Pepe Gámez. Los esperamos. Con este vestido, Adamari López presumió el nuevo tamaño de su cintura. Gracias a este diseño, los fans le han pedido a la producción que el equipo de vestuario no le ponga más pantalones para conducir el programa, ya que estos no le lucen bien. Y sería una de estas excusas que tantos haters aprovecharían en el pasado para señalarle a la chaparrita que los ejercicios no están funcionando. Pero empecemos por el principio. Estando en estos días de tu vida. También, mira. Ay, tú, yo te copié a ti. Bueno, pero el tuyo es más fino que el mío. Este es tengo chafa. Varias, hoy solamente me puse esta, pero hoy ¿hay alguna otra tendencia que te guste ahorita? Muchas pulseras. Hoy muchas nada más traje cuatro. Adamari López ha demostrado que a pesar de las adversidades, con fuerza de voluntad y tenacidad, se puede volver a empezar. Ya está recuperando su figura esbelta, lo que le ha hecho verse más bella de lo que ya es. Y es que la chaparrita es todo un orgullo para las mujeres con curvas, ya que ha demostrado que se puede triunfar en la vida sin ser talla cero. En los últimos años ha tenido que enfrentar crueles comentarios por su exceso de peso, pero ella ha vencido cualquier ataque con su carisma y dulzura en las pantallas de Telemundo, en su programa Un Nuevo Día. Pero hay días que me pongo como casi 10. ¿No tienes una pulserita así como pequeñita para que me prestes? No, ok, gracias. Qué linda, muy bien. Ahora, hace pocas horas, Ada llamaría todas las miradas de admiración, porque dejó más que claro cómo luce de esbelta. Esto gracias al entallado diseño, por lo que la cintura de la conductora luce aún más chica y sus brazos también se ven delgados. Hay también que señalar que gracias a esta prenda, los fans piden que ya no se ponga más pantalones, sobre todo si estos van a seguir flojos y holgados, los cuales no le favorecen en nada. Cabe mencionar como además que, después de iniciar esta efectiva rutina, también la hemos visto mucho más segura de sí misma y bastante contenta. La bellísima chaparrita consentida de la televisión irradia dulzura, energía y belleza a través de la pantalla, lo que ha inspirado a muchísimas personas a seguir su ejemplo. ¡Bien por Ada! Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.